Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conectatic TV, el espacio para conocer cada semana lo más relevante del sector TIC en el gobierno del cambio. Por eso queremos iniciar mostrándoles los avances más significativos que se han dado desde la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nuestra meta es conectar al 85% de Colombia. Los pequeños prestadores de Internet y las comunidades de conectividad son claves para llegar a todas las regiones. Un pueblo informado es un pueblo consciente. Un pueblo comunicado es un pueblo poderoso. Esta actividad de la Red del Viento quiero que se extienda por todo el país. Pues a mí me gusta el internet porque ahí puedo averiguar muchas cosas. Podemos presentar toda nuestra riqueza cultural que tenemos en la comunidad. Fue una bendición porque le da mucho beneficio al pueblo y al ser humano como persona. Cuando llegó ese internet al municipio de Charco, las 20 megas, eso fue una novedad. Hemos podido llegar a familias que nunca pensaron poder tener un servicio de internet. Con la infraestructura de la televisión pública, llevaremos conectividad a las escuelas rurales. Agradecidos con el gobierno por haber comenzado con los que más lo necesitan, nuestros niños de las veredas. Hemos esperado tanto tiempo para este momento. Con los centros digitales y los laboratorios de innovación educativa, nuestros niños, niñas y jóvenes acceden a un mundo de oportunidades y conocimiento. Que con esto nuestros estudiantes van a expandir su conocimiento y van a desarrollar capacidades STEM. Este centro de innovación me ha parecido muy bueno para las distintas clases como ciencias, tecnología, matemáticas. Esto nos va a permitir a nosotros como institución educativa transformar y actualizar nuestra práctica como docentes. Eso es como la tecnología del futuro para poder seguir avanzando. Le agradecemos al Ministerio por este aporte que le hace a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias, Ministerio. Con la Política Pública de Vigilancia Preventiva Preventic, aportamos al crecimiento y desarrollo del sector. Hoy estamos viendo unos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones con una cara amigable, con un sentimiento y con ganas de ayudarnos a fortalecer este proceso. Es necesario ese acercamiento entre el Ministerio de Comunicaciones, ANE y emisoras comunitarias. El acceso a las TIC es un derecho, no un privilegio. Más conectividad, más oportunidades y más igualdad para una Colombia con justicia social y económica. El trabajo que se viene realizando para llevar más conectividad a las regiones es crucial para lograr un país con mayor justicia social y tener así más casos como el de Luis Fernando Gallego, gerente de Támesis TV, un canal de televisión del suroeste antioqueño que fue reconocido con un premio India Catalina, y esta es la primera parte de su historia. Por aquí ya tiene el humo muy azul, porque la candela ya está por aquí cerquitica. Hay que una bracita de esos palitos. Un varón excelente, hermano. Esas imágenes de nuestros campesinos nos representan, contando lo que somos. En estos momentos en mis manos tengo, yo creo que el premio y el reconocimiento a una labor de toda una familia, de campesinos que son brillantes en su forma de hacer las cosas. Mejor producción de canal comunitario es En Medio de Brasas, Támesis TV. En Medio de Brasas es el documental ganador de la versión número 39 de los premios India Catalina, y es la historia de uno de los últimos carboneros tradicionales del municipio de Támesis. Y
cambio yo lo saco bien aseadito y un carbón muy bueno. Hacen de un producto que se llamaba Por los Caminos de mi Vereda. Ahí fue donde encontramos todas estas historias que nacen lejos de las urbes. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de contarlas, de por qué no contarlas y convertirnos tal vez en esa memoria histórica, en esa biblioteca audiovisual que futuras generaciones puedan consultar. Pero de aquí también se le puede poner ya grueso, así como este o más grueso. Recibir el galardón más importante de la industria audiovisual en Colombia es celebrar con esa gente humilde que nunca ha sido reconocida en Colombia, celebrar con una cantidad de personas que durante muchos años han sido invisibles. Es demostrar también que las asociaciones y sobre todo el trabajo solidario de los canales comunitarios tiene brillantes talentos y sobre todo que representan lo que nosotros somos en todos los pueblos de Colombia. Nuestro sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis tiene televisión comunitaria, la radio comunitaria, la prensa escrita, los medios digitales, un producto que queremos sea transmedia. Estamos listos para saludarte, acompañarte hoy con toda nuestra actividad. Pero esto también tiene un enfoque y un propósito y un alma, diríamos nosotros, y es democratizar la información. Y es que la democratización de los medios hace posible que todas esas historias, que todas las vivencias, que la cultura, que la educación de nuestros pueblos sí esté al alcance. Cuando llegamos a todos esos lugares tan apartados, también con la internet, hacemos posible todos estos grandes sueños. A través de la internet colocamos a esos niños al nivel de cualquier niño en Colombia y en el mundo. Támesis TV sirve de inspiración para que los creadores de contenido en las regiones vean que sí es posible alcanzar los sueños. Ahora, conozcamos la historia de la creadora de filtros y efectos de realidad aumentada, Nasa Carrero, ganadora del reconocimiento ABA en la categoría Innovación Digital. Y esta es su historia con las TIC. Mi historia con las TIC inicia como una idea para cambiar el mundo y crear arte usando las nuevas tecnologías, como en este caso es la realidad aumentada. Por amor al arte, entonces empezamos a crear muchos filtros inspirados en todo lo que había a nuestro alrededor y decidimos crear un filtro para las redes sociales. La gente amó este personaje también gracias al filtro, a la canción y al mensaje que llevó. Esto nos permitió que muchas personas, y tanto empresas y personas, nos conocieran, crear más proyectos y además de eso, crear un proyecto nuestro. Vamos a un lugar en donde la gente como que no conoce, ahí lo que hacemos es aumentar por medio de las nuevas tecnologías, ya sea hacer un gemelo digital de las cosas culturales de ese lugar. Por ejemplo, como uno de los filtros que nosotros tenemos y es los sombreros de Sandoná. Y nosotros lo que hicimos fue ir allá, mostrar, conocer todo el proceso primero y después mostrarle al mundo cómo era que se hacía un sombrero. Pero no solamente eso, sino que también pudieran probarse el sombrero por medio de la realidad aumentada. La realidad aumentada ya estaba hace un tiempo, pero aquí en Colombia apenas está llegando. Y la verdad, siento que esto puede aportar mucho a la vida de las personas. A mi vida ha aportado mucho porque me ha ayudado a crecer y las nuevas tecnologías ahora hacen parte de mi vida. Creo que es una gran oportunidad para cualquier persona que también quiera entrar en este mundo e innovar con las nuevas tecnologías. Aquí mi invitación es a que cualquier persona lo pueda hacer. No dejen de innovar, no dejen de ser curiosos con las nuevas tecnologías, con las nuevas cosas que nos están aportando el mundo. Y bueno, yo creo que si yo puedo, cualquier persona también puede. Para el 2050, el 75% de los trabajos estarán en áreas STEM. De allí la importancia de lograr una mayor equidad de género y tener así más historias como la de Nasa Carrero. Ahora, en nuestra segunda parte de la crónica de Luis Fernando, veremos cómo, además del canal de televisión Támesis TV, cuenta con emisora y periódico, y su mayor proyecto es el de llevar conexión a internet a todas las veredas de su región. Nuestro sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis tiene televisión comunitaria, la radio comunitaria,
la prensa escrita, los medios digitales, un producto que queremos sea transmedia. Hacemos patria cuando llevamos oportunidades y cuando a través de la internet colocamos a esos niños al nivel de cualquier niño en Colombia y en el mundo. Este es uno de los espacios tal vez más importantes de nuestro servicio de internet comunitario, porque acá es donde se encuentra el cerebro de la operación, en donde recibimos la fibra óptica que inclusive viene de proveedores internacionales y nosotros la recepcionamos acá para convertirla también a otro tipo de tecnología, en donde nosotros hacemos que esto suceda a través de estas antenas de radio. Con estas antenas es que nosotros podemos entonces hacer lo que realmente es más importante de nuestro proyecto, que es poder llevar la internet, por ejemplo, a nuestros corregimientos, a nuestras veredas y, por ejemplo, también a nuestro municipio vecino de Valparaíso. Cuando nosotros llevamos la conectividad a esas zonas apartadas, donde realmente la población rural es muy poca y está alejada absolutamente de todos los servicios, es poderle demostrar también a esos campesinos que ustedes también son colombianos. Hacer estas cosas por la comunidad y ver que se están teniendo, digamos, logros tan bonitos, logros que inimaginables en algún momento, porque ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que nosotros como canal comunitario estuviéramos ahora en lo más alto de la producción audiovisual en Colombia, o estuviéramos llevándole información a los niños a través de la internet para que ellos sean grandes, para que sueñen, para que tengan educación, para que realmente tengan oportunidades en la vida? O sea, haciendo cosas, arrancándole, como decía un amigo, a la guerra, arrancándole a la pobreza, niños. Támesis y su canal comunitario está demostrando que cuando hay voluntad y cuando hay amor por lo que se hace, todo es posible. A todos los canales comunitarios, claro, podemos, todos podemos. A toda la gente, a todas esas asociaciones, a todas esas comunidades que se organizan para hacer proyectos comunitarios, realmente eso es lo que nosotros hacemos, demostrar cosas que son muy positivas para todo nuestro país. Los medios de comunicación comunitarios trabajan para lograr la unión social y crear contenidos que reflejen su idiosincrasia. Y para profundizar más sobre este tema, en nuestra sección animada Motor de Búsqueda, les explicaremos cómo funciona la TV comunitaria. ¿Sabías que hay canales de televisión que funcionan en el país sin estar sujetos a los intereses del mercado y con protagonistas de las mismas regiones? La televisión comunitaria es un sistema audiovisual sin ánimo de lucro prestado por comunidades organizadas, instituciones educativas, fundaciones, corporaciones y sociedades, donde son sus mismos miembros quienes manejan la gestión, producción y programación de los canales, con realizaciones propias que enfatizan el contenido inclusivo, social y comunitario. Dentro del marco legal colombiano, la televisión comunitaria funciona como un modelo de televisión cerrada, es decir, que tiene un área de cobertura limitada a un barrio, localidad o municipio, y su sostenimiento se basa en el pago de una tarifa periódica, la publicación de anuncios locales, donaciones o subsidios, y con producciones que tienen el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. Los principios de la televisión comunitaria tienen origen en el documento Un Solo Mundo, Voces Múltiples de la UNESCO, en el cual participó nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que promueve la democratización de los medios de comunicación poniendo por delante los intereses y necesidades de las comunidades. En Colombia, el Ministerio TIC y la Comisión Reguladora de Comunicaciones son las entidades que administran la prestación del servicio de los canales comunitarios, promoviendo la generación de más contenidos y una mayor participación en las zonas apartadas. De esta manera, se están adelantando estrategias para la obtención de licencias, facilidades para su sostenimiento y aumento en el número de horas semanales de producción. Prueba de ello son los 147 operadores que transmiten por la señal análoga en más de 20 departamentos del país, con contenidos diversos que promueven la paz en los territorios y que están orientados a fortalecer el tejido social y comunitario de sus habitantes. Algunas de estas producciones han sido financiadas por las convocatorias que ofrece el Ministerio TIC, brindando oportunidades para todas las personas que trabajan en el sector audiovisual para que sus ideas se conviertan en realidad. Si tu comunidad organiza
organizada opera un servicio de televisión local y tienen dudas sobre el estado legal de los servicios que ofrecen, te invitamos a consultar en el Registro Único TIC y los programas de fomento en la creación de contenidos audiovisuales del Ministerio para que reciban el apoyo institucional apropiado y así aporten de manera positiva a la construcción de un mejor país en el gobierno del cambio. En nuestra jornada de preventiva el día de hoy esperamos capacitar a toda nuestra industria en el cumplimiento de las obligaciones que tienen hoy con el Ministerio. Estaremos hablando de diversos temas como registro TIC, reportes de información, contribución, contraprestaciones, temas relacionados con cartera y por supuesto en radio actualizándolos en el marco normativo. Estos espacios los utilizamos es como para aclarar muchas dudas acerca de obligaciones y reglamentación que tenemos nosotros como emisoras comunitarias ante el Ministerio de Comunicaciones. Estos proyectos son importantes, ¿por qué? Porque nos une primero que todo como región. Y con esto podemos no solamente reunirnos, organizarnos como región, sino también llegar a otros departamentos con nuestras ideas. Y lo mejor de todo, que vengan personalmente los funcionarios a explicarnos el porqué de esas normas y para qué tenemos que cumplirlas. Muchas gracias por venir a estas zonas apartadas, porque hay veces que la situación económica o el tiempo no nos permite estar en esos grandes eventos que antes se presentaban, era solamente en la capital. Las jornadas de Preventic son una gran oportunidad para capacitarse, resolver dudas sobre la regulación de las TIC en Colombia y la importancia que tiene cumplir las normas. Ahora viajemos hasta el Cauca para recordar la experiencia vivida con la Red del Viento, una red comunitaria indígena que opera desde un resguardo y que conecta a internet a más de 800 personas. Red Yahuehia significa como red del viento, y yo creo que el internet para nosotros tiene que ser una herramienta que permita florecer el campo. Tenemos una red y con gran orgullo y con mucho esfuerzo lo hemos construido. No solo el triunfo no solo es mío, es de mi familia es mi territorio y mi familia es mi comunidad. Y mi comunidad se llama Sattamakiwe. Red comunitaria llega a las familias más necesitadas y más alejadas de nuestro Colombia, en las zonas rurales que digamos ahorita con la red comunitaria tienen la oportunidad de conectarse con el mundo. Soy uno de los beneficiarios de la red comunitaria, ha beneficiado mucho porque de ellos también los estudiantes han podido realizar sus trabajos con más facilidad, podemos hacer eventos y también lo que comparten los demás pueblos. Cuando empezamos con el internet, también soñábamos con la tele y también con los contenidos como medios audiovisuales. Seguir perviviendo para que nuestra lengua, nuestros usos y costumbres no se olviden. Gracias al internet, pues ahorita ya también dentro del resguardo contamos con rondas infantiles que son en el idioma propio, la cual pues mi hijo o mi hija utilizan esos métodos para también así fortalecer el idioma propio. El internet se volvió algo indispensable y muy bueno para nosotros. Y mi sueño es que toda la familia, digamos, tenga la posibilidad de acceso para, digamos, que los jóvenes puedan consultar para sus tareas, pero también, asimismo, cómo la tecnología pertinente nos sirva para dinamizar o promocionar nuestros productos agrícolas que producen nuestras familias. No me siento seguro. Porque puede prestarse para muchas cosas como fraude, estafas, para afectar tu integridad como persona, tu vida social, tu vida laboral. Porque es algo que está jugando contra mi integridad. No. La verdad, no. Porque se presta para muchas cosas. Lo que pasa es que nadie controla el tema de
de quién maneja la información, cómo la manejan, y entonces pues esa información puede ser utilizada para cualquier cosa. No. La verdad no me siento seguro compartiendo mi información. Porque se presta para muchas cosas malas, por ejemplo para estafas, robos, entonces no está bien compartir la información personal de uno. Porque no podemos controlar quién las ve ni quién las utiliza, y eso se puede prestar luego para malos entendidos. Gracias a Internet podemos compartir información con todo el mundo. Sin embargo, debemos tener precaución con lo que publicamos, sobre todo en las redes sociales, ya que podemos quedar a merced de ciberdelincuentes que pueden vender nuestros datos, extorsionarnos o exponer nuestra vida privada sin permiso. Para evitar esto, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Evita compartir datos que te comprometan, como tu ubicación, fotos de tu vida privada u opiniones que pueden traer consecuencias negativas en el mundo real. Protege tus dispositivos actualizando el antivirus y el sistema operativo. Denuncia cuando compruebes un fraude financiero, una conducta tóxica o ilegal, y monitorea constantemente la actividad de los menores de edad. Así promovemos una apropiación adecuada de las herramientas digitales con respeto, tolerancia y una sana convivencia digital. La prudencia debe primar al momento de compartir información en las redes, sobre todo si tocamos temas de carácter privado o que son sensibles para todos. Ahora, en nuestra sección de destacados, les traemos noticias importantes que nos están permitiendo cumplir nuestra meta de conectar y transformar digitalmente a todas las regiones del país. El Ministerio TIC continúa implementando el Plan de Respuesta Temprana para la cobertura de comunicación móvil y satelital en las zonas rurales y cabeceras municipales cercanas al Nevado del Ruiz. Las acciones que se vienen desarrollando por la alerta en el volcán buscan facilitar las comunicaciones en caso de una eventual erupción. Se ha propuesto a los principales operadores móviles del país la implementación de aumento de potencia, la reconfiguración de los rangos de transmisión y la entrega de equipos receptores de tecnología LTE. Y se está buscando con los operadores de servicios satelitales la posibilidad de tener soluciones Wi-Fi de este tipo y teléfonos satelitales para las zonas más apartadas. El equipo técnico del Ministerio TIC ha realizado visitas en zonas rurales y urbanas cercanas para establecer un diagnóstico sobre la calidad de la señal. Continuamos trabajando de la mano de los operadores para prestar un mejor servicio a todos los colombianos, y para ello, el Ministerio TIC expidió la resolución 01549 del 21 de abril de 2023, con la que se actualiza la política pública de promoción del cumplimiento normativo PreventIC. Desde la llegada del gobierno del cambio, se han desarrollado capacitaciones en más de 60 municipios del país y se ha brindado acompañamiento personalizado a más de 1.436 operadores y proveedores. Con la expedición de esta resolución, se busca privilegiar más la prevención por encima de la sanción y fortalecer la industria TIC de manera cercana con los operadores en todas las regiones de Colombia. Si haces parte del grupo de operadores y proveedores, visita el micrositio de PreventIC para conocer más detalles de esta política pública, así como los eventos y convocatorias que tenemos dispuestos para tu conocimiento. Ingresa ya. 1, 2, 3 por TIC. 1, 2, 3 por TIC. No podemos estar entrando a páginas inapropiadas que no nos brinden ni educación ni entretenimiento, nos brinden un contenido que no sea favorable. Para mí, usar Internet de forma responsable y positiva es usarlo de una manera donde podamos proteger nuestros datos personales y no los compartamos con extraños. Una de las recomendaciones es que antes de aceptar solicitudes, verifiquemos que el perfil sea verdadero para que luego no podamos tener problemas. También hay que tener en cuenta que hay también muchas cosas peligrosas que hay ahí, como el cyberbullying, el ciberacoso. Para prevenir tenemos que contarles a nuestros padres qué plataformas digitales usamos, qué aplicaciones y videojuegos en línea estamos
frecuentando para que ellos sepan en qué aplicaciones usamos. El internet es una herramienta que nos facilita algunas tareas de nuestra vida cotidiana. 1, 2, 3 por ti. 1, 2, 3 por ti. Sigan muy pendientes de nuestras noticias, eventos y convocatorias para participar de todas las oportunidades que brindamos en el Ministerio TIC. De esta manera llegamos al final de este capítulo, pero recuerden que los queremos leer en nuestras redes sociales, haciendo uso de la etiqueta numeral Conecta TIC TV. Además, los invitamos para que puedan ingresar a nuestro micrositio www.mintic.gov.co. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.